hoy teniendo la posibilidad de todos los miembros de la Liga Oradense, tanto árbitros como profesores y técnicos, tengan la posibilidad de tener un curso de capacitación en RCP, en lo que es reanimación cardiopulmonar. La verdad que eso es de gran importancia para nosotros porque creemos que es un objetivo primordial la salud de todos los jugadores, tanto dentro como fuera de la cancha. Así que, más que nada, nuestro agradecimiento al Cuerpo de Bomberos para darnos la posibilidad de podernos brindar esta capacitación aquí dentro del cuartel y una vez más también al doctor Chávez, que también ya venimos trabajando juntos con lo que es la libreta deportiva sanitaria y bueno, y hoy también para que nos dé toda la parte técnica de lo que es la cardiología. La verdad que estamos más que contentos y bueno, es un paso gran importante en nuestro fútbol porque creemos, te vuelvo a repetir, la salud para nosotros es primordial dentro del deporte, ¿no? A ver, lo túmulo, bueno, parece que de a poquito se van sumando instituciones, gente que se va concientizando con esta problemática que a través de este curso podemos, si lo realizamos, podemos salvar una vida, ¿no? Sí, sí, como hemos hablado siempre, alrededor de 6 o 7 años que encaramos este proyecto en conjunto con Gustavo. Y bueno, gracias a Dios, hoy acabamos de hacer un curso de RCP a una empresa, ahora a la Liga, que estamos hablando de magnificar todo esto y bueno, y de concientizar donde haya mucho público, tendría que haber un desfibrilador, que esa es la idea, y bueno, y gente que sepa hacer RCP, que es lo más importante. Aprovechamos a preguntarle, Abel, instituciones, empresas que quieran hacerlo, ¿se deben acercar a bomberos? ¿Hablan con ustedes? ¿De qué manera? ¿Cuánto tiempo lleva esto? Sabemos que está coordinado por el doctor Chávez, ¿verdad? Pero bueno. Sí, sí, correcto. El curso, nosotros primero nos capacitamos, hace 6 o 7 años que estamos metidos en este tema. Y bueno, al que quiera venir a hacer el curso a nivel empresario o bueno, a cualquier institución, nos tienen que mandar una nota y de ahí empezamos a hacer los contactos como para poder hacerlo. No olvidemos que bomberos somos voluntarios y bueno, y tenemos que coordinar tiempos y horarios y bueno, y un montón de cuestiones, pero siempre abiertos para lo que se necesite. Doctor Echada, bueno, remarcaba fuera de micrófono la importancia, ¿no?, de este tipo de cursos y bueno, nos comentaba también que el fútbol de Bragado va a ser una disciplina cardioprotegida. Explíquenos un poquito acerca de eso. Sí, yo creo que esto es un día que la verdad con Abel y bueno, todo el Cordel estamos muy contentos porque tenemos el orgullo de poder entrenar a los profesores y a los técnicos y a los referees de la Liga de Fútbol, que además ellos cuentan con un desfibrilador automático. Por lo tanto, nos va a quedar completo, o sea, nos van a quedar en estadios cardioprotegidos cada vez que haya un partido y haya uno de ellos, de los referees y de los profesores, con el desfibrilador que ya cuenta la municipalidad, que se compró hace unos años, ustedes recuerdan, con ese evento tan grande. Hay muy pocas instituciones que tienen esto y la verdad que para Bragado es un orgullo poder contar y poder decir que los partidos de fútbol van a ser cardioprotegidos, porque hay gente que se interesó y lo pudo hacer. Esto, nosotros sabemos que la muerte súbita es un evento sumamente desagradable, inesperado, y lo que hay que hacer es prepararse. Así que desde el municipio se están haciendo todos los esfuerzos y nosotros apoyando como hace 8 años con Abel y todo el cuartel y todos los muchachos que apoyan día a día y que trabajan, ¿no?, que hacen esto. Nadie está libre de esto, ¿no?, de sufrir un evento de esta característica, pero ¿quiénes son más? ¿Cuál es el individuo más propenso a recibir? Hay distintas estadísticas. Uno, las estadísticas son mayores de 45 años por la enfermedad coronaria. De todos modos, se da, es la primera causa de muerte en individuos mayores de edad. Y lo importante que uno, cuando sufre un evento de paro cardíaco, es la persona que está al lado tuyo la que te puede salvar. No puedes esperar que venga la ambulancia en 3 minutos ni estar en un centro asistencial. El 80% de las muertes súbitas o de los paros cardíacos se producen en su casa, en su medio laboral o cuando está en un deporte o en su vida diaria. Y él, si la persona que está al lado no se preocupó y si el ambiente no es el adecuado, no hay un desfibrilador cerca, no tenés chance. De otra forma, tenés un 30% de sobrevida, depende obviamente de la causa que fuera el paro cardíaco. Pero es fundamental pensar
en ayudar a los demás, en ser solidario y pensar que va a ser habitualmente un amigo, un familiar o alguien que esté al lado de uno cuando suceda algo de esto. Con respecto al uso del desfibrilador, bueno, tengo entendido que es un aparato que te va indicando, en los más modernos, los pasos a seguir, digo, más allá de los conocimientos que uno puede tener para hacer RCP. Sí, uno debe hacer un curso de RCP. El curso dura 3 horas, es el curso que damos acá en el cuartel. Se da en muchos lados, no somos los únicos, obviamente. Y esas 3 horas te habilitan, te enseñan a reconocer un evento de muerte súbita y a usar el desfibrilador automático, que simplemente tiene 2 botones, uno para encender y uno para chocar cuando el aparato te dice que tenés que apretar el botón. Es muy simple.